rhythm. Pues bienvenidos a este nuevo post-Athletic de esta tarde de domingo. Después de un partido del Athletic un tanto, no sé si soporífero, bueno, se notaba, yo creo que era un domingo a las 2. Yo creo que eso, más o menos, los equipos han querido reflejarlo. Hoy tengo conmigo a Aitor y a Nelson, ¿vale? Que bueno, ya los tenemos ahí preparados a pie de cañón. Pero es que hoy tenemos novedades. O sea, es que hoy, ojo. Porque claro, esta semana yo consigo el afiliado de Twitch, lo cual es un paso enorme para este canal y para este programa, y traigo novedades. Cosas que trae este, bueno, para los que no estáis viendo en Twitch, porque luego lo resubimos también en YouTube y en Spotify, tenéis los puntos del canal, en el cual, pues, si consumís Twitch anualmente, sabéis que eso se va sumando, así que mientras vais viendo el directo, pues podéis ir sumando y hay cosas que canjear, podéis preguntarnos cosas en concreto, incluso podéis llegar a conseguir un VIP, podéis ofrecer un tema de Athletic en concreto para hablar de ello en el directo, en fin, que os lo miréis y seguro que os va a gustar. Calma, porque bueno, esto es cuando, además, hay cosas preparadas para cuando la gente se suscriba. Hay una cosa muy interesante que es la alerta que he preparado. Sé que es un dato complicado porque al final, por ejemplo, aún no hay emotes porque aún he estado dándole vueltas. Pero bueno, que oye, el que quiera apoyar. También tenéis los paneles de abajo que están también bastante interesantes. Está ahí mi Twitter, el blog, está un espacio de donaciones también por si la gente quiere apoyar el contenido. Y bueno, aún quedan cosas porque solo consigo esta semana y no tengo tiempo para mucho más. No sé si hay alguien por ahí viéndonos. Si hay alguien, por favor, que alguien me diga si todo se oye bien, si todo funciona correctamente, porque vamos a empezar ya con el partido. Mira, buena Seca, que está por aquí, Eka, un saludo enorme. También está Morales, todo correcto, perfecto, Eka. Dicho esto, vamos a comentar el partido de hoy. Que míralo. O sea, hemos tenido ya la primera. El señor Eka nos ha mandado 10 bits, tío. O sea, lo de este hombre. ¡Qué escándalo! O sea, bueno, pues nada, pues así estrenamos el afiliado. ¿Qué quieres que te diga? Gracias, Eka, de verdad. Gracias por los 10 bits, por tu apoyo constante. Que siempre está ahí pasándose, comentando. Es el primero que manda bits, es el primero en estrenar este espacio para el afiliado. Así que, oye, Eka, de verdad, gracias de corazón por el apoyo y por la ayuda. No me enrollo más, vamos ya con el partido, porque vamos, hemos tenido un partido un poco soporífero, bueno, de domingo a las 2, yo creo que Aitor piensa lo mismo, ¿no? Y Nelson también. Yo recomiendo mucho, hemos estado hablando antes por el grupo, está interesantísimo el partido. Pero si hablamos del partido de West Indies contra Sri Lanka de la Copa Mundial de Cricket. La verdad que el partido de hoy ha sido un poco... Prometía más, pero a ver, es el nivel Liga Española, pero prometía más por los dos equipos que jugaban. Y no ha habido nada. No ha habido, ha habido ocasiones, pero ninguna clara. No ha habido asedio, no ha habido fútbol, no ha habido toque de balón. Lo que ha habido es imprecisiones por todas partes, así que tampoco vamos, que nos podemos haber quedado dormido la siesta perfectamente. Hubiera sido bastante más provechoso, así que ver este ladrillo, para que vamos a ir con palabras dulces para algo que ha sido un horror perpetrado a las 2 del mediodía de un buen domingo.
con el solecito que hace, ¿no? Hay que tener un par de cosas en el contexto. Primero, que ha habido rotaciones. Sí es cierto que contra el Granada salió bastante bien, porque luego, bueno, al final se ha ganado el partido, pero es que la imagen fue mucho más distinta que la de hoy. Hoy no han salido muy bien. O sea, bueno, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, las rotaciones yo creo que son más que justificables por el calendario apretado, porque están las finales de Copa ahí en el horizonte, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Y luego además el Celta. Quiero decir, en la primera parte el Celta ha jugado muy bien. Ha planteado un partido pues para no dejar jugar a Athletic y para que el Celta tuviese balón. Y el Athletic además, o sea, además de eso, es que no ha estado acertado. A la hora de salir a contra, no ha estado acertado. O sea, ha fallado mucho. Y eso el Athletic lo ha penalizado, porque encima, pues eso, no está Muniain y no está Williams, que son jugadores muy decisivos en tres cuartos de campo para arriba. Y eso el Athletic lo ha penalizado. El resultado, pues eso, un empate a cero. Que no, que bueno, que es que además los dos equipos estaban igualados en la clasificación, así que yo creo que más o menos refleja esa igualdad. No sé qué sería el partido si hubiéramos sacado los titulares, no sé, pero al final el partido ha sido el que ha sido. Luego hablaremos de individualidades, pero bueno, cosas muy mejorables de este Athletic de Marcelino, que yo creo que ha sido, no sé si el peor partido, porque estamos muy bien acostumbrados, pero ahí ha estado. Hombre, ha habido carencias por todos lados y que es verdad que es el primer partido de la era Marcelino que no se puede aguantar de ninguna de las maneras. Me parece a mí que en cuanto a generalidades, para no entrar en las individualidades, que eso entramos después, ha habido muchas carencias en general en movimiento de balón, muchas imprecisiones y los cambios de Marcelino para mí que esta vez no han surtido buen efecto ni han ayudado. O sea, me parece a mí que meter a Muniain en el descanso era algo que el equipo pedía. No ha conseguido el efecto deseado, también porque se ha metido por un Raúl García que... Evidentemente de Raúl García no vas a pedir un gran movimiento de balón, pero no, los cambios me parece a mí que no han estado acertados, han estado raros incluso. Entiendo que hay que rotar, pero a ver, tenemos otro partido más por delante y luego 2 semanas antes de la final. No entendía esa necesidad de rotar tampoco tan descarada. Es verdad que el partido no ha habido mucho más que comentar, sinceramente. No, sí, hemos de intentar hacer una lectura positiva, que es difícil, pero algo sí se puede hacer. Es que hemos conseguido portería a cero. Realmente hemos sufrido contra un Celta que sabemos que por su propia cultura de juego y los últimos años la línea que tiene es un equipo que es mucho mejor atacando que defendiendo, que realmente generar peligro. Sí, han estado allí, pero una ocasión clara de tener el aire de ver que va a entrar, prácticamente no lo ha habido. Por ese lado podemos decir que el equipo al menos se ha defendido bastante bien, pero a partir de ahí, cuando hemos tenido el balón, es que ha sido un auténtico drama. El balón no sé cómo no nos ha denunciado por los delitos contra la humanidad, porque ha habido momentos que ha sido auténticamente vergonzoso ver una incapacidad manifiesta de 3 pases seguidos sin que el balón, el pobre, no desease suicidarse. Cuando estaba en nuestros pies. Ha habido 2 pases seguidos y cuando dábamos 2 pases seguidos ya venía alguno del Celta a cortarlo. Tapia, básicamente. A eso iba yo. Nosotros... O sea, el partido de Tapia... La rumba. Es una pasada. El jugador que tiene de Celta ahí en medio campo, es que lo ha cortado todo. O sea... Es algún pariente de Amorebieta, ¿no? Sí. No, pero de verdad, es una pasada. Ya. Ha sido una pasada. Y bueno, dice Eka que lo importante es que en partidos así, aunque se atasque, es capaz de no perder el partido, mínimamente consigue eso. Pues eso es verdad, es típico partido que igual en otra época igual lo hubiéramos perdido. Dice Morales que duras declaraciones, sí, la verdad que sí. Pero también hay que tener en cuenta un tuit que he leído yo antes de, creo que era Xavi Álvarez, que al final el 11 que saca el Athletic, es decir, sale Valenciaga... Sale. Bueno, más que la rotación en sí, más que los jugadores, el hecho de que de la no presencia de jugadores como Yuri, como Íñigo, como Kappa, como Muniain, como Williams, jugadores que son decisivos y claves en cada partido en Athletic, no estaban. Y estaban jugadores que no entro a valorar si son mejores o peores. Pero al final, que ese equipo haya competido, teniendo en cuenta que las. Claro, sí, pero quiero decir. Que han sido piezas clave en el Athletic, partidos y partido también, y que el Athletic haya competido
Y hombre, perfectamente al final cualquier jugada aislada, Atleti se lo podría haber llevado. O sea, quiero decir que tampoco no es ninguna locura. Pero es, al final hay que tener en cuenta que el Atleti está logrando algo que es bastante complicado, que es, lo que te digo, partido sí, partido también, competirlo. Que eso es lo importante, eso es lo que pedíamos con Garitano. Había partidos en los que decíamos, no siempre se puede ganar todo, pero como mínimo, da igual el contexto del partido, que el Atleti compita, que esté ahí. Y eso, aunque hoy el partido tampoco haya sido una pasada, pero oye, mira, el Atlético ha estado ahí. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta, siempre. Sí, pero el partido ha recordado a la época Garitano en algunos momentos, ¿eh? Sí, eso sí. En esa incapacidad de generar, esa incapacidad de llegar a tres cuartos de campo y hacer un mínimo movimiento de balón, que es algo que con Marcelino sí se está logrando en muchos partidos y hoy no ha habido forma. Entonces, a ver, hay que hacer una lectura, pues hay que mantener esa lectura positiva que, de que el equipo juega algo, pero coño, jugar a algo cuando llevas otro empate y otro empate y otro empate y otro empate. Hay ciertas cosas que yo creo que se tienen que cambiar. No estoy diciendo mucho menos que Marcelino, que más, no estoy poniendo en duda a Marcelino, no estoy poniendo en duda la plantilla. Simplemente echo en falta ese punto de decir un poquito más de, ¿sabes? Nos falta ese empuje al final, en sobre todo precisión de pase. Y eso es algo que se está notando mucho. Sí, no, pero bueno, eso siempre va muy asociado, no tanto al planteamiento como muchas veces a las propias técnicas que tiene el jugador. Y hay muchos jugadores de los que han salido hoy que sabemos que la técnica la tienen justita para no tropezarse un pie con el otro. Y eso ha sido triste. Hoy muchos de los que estaban fuera son los jugadores, los peloteros, los que sabemos que con el balón en los pies pueden manejar el partido. Hoy, ya lo comentaremos luego, pero veía las internadas del Eco con los balones que colgaba. Y vamos, uno va a portería y es gol porque Villar es más malo que la lepra, pero vamos. Eso de tirar un balón abierto debía ser un concepto que ni en el colegio le habían enseñado lo que era un ángulo abierto. Pero a partir de ahí es eso. Que realmente el tema de la precisión, el tema del combinar, va mucho más relacionado a estas alturas, con este planteamiento que tiene Marcelino, con la técnica y la capacidad de los jugadores, que con el planteamiento en sí. Y hoy había muchos jugadores que sabemos lo que son jugando con el balón en los pies. El horror. Bueno, ya que has hablado de individualidades, me viene perfecto porque así podemos ya ir al uno por uno del Athletic, empezando por Unai Simón, por la Vamos, portería. vamos, vamos a quitárnoslo de encima. Sí, hombre, Sí, que si lo no. bueno que ha sido el partido, vamos. En 10 minutos lo hemos ventilado. Sí, hombre, Que es en que. general tampoco se puede comentar mucho más, muy gris. Exacto, No, sí. Ha pues sido oye. partido de domingo a las 2, como lo fue ayer a las 2 también hubo partido de Eibar, que ha sido un poco así. Me dice John Fer que al final Jonan va a tener razón con Mortillo. Ha sido partido acorde al nivel medio de esta liga. No nos engañemos. O sea, los partidos de ayer también de esta liga eran de querer pegarse cabezazos contra un muro, ¿eh? O sea, hoy Sí. simplemente se ha mantenido el mismo nivel. Dice Claro, John es que Fer en esta liga que. el nivel es muy bajo. Por mucho que te quieras decir lo contrario. Dice John Fer que al final Jonan va a tener razón con Morcillo. Ahora vamos con Morcillo. Iremos uno por uno, pero sí, hoy estamos de acuerdo que hoy Morcillo no estaba ahí. Como decía, Yo tengo el refresco en tu ya. empezamos con Unai Simón, que hoy me ha gustado mucho porque ha estado muy seguro. No ha tenido que hacer paradas espectaculares de un tiro a la escuadra de Iago Aspas o una falta y tal, pero ha estado muy seguro. Las que ha tenido que parar las ha parado. Ha habido jugadas, de hecho, muy peligrosas, en las que un portero que estuviese muy inseguro pues no hubiera parado, o incluso en otro momento de estado de confianza de Unai Simón igual no hubiera salido igual. Y oye, hoy, de notable muy alto, casi excelente de Unai Simón, porque al final pues eso, partido de portería a cero, en el que lo poco que te ha exigido el Celta, bueno, que ha exigido en ciertas ocasiones, pues lo ha hecho todo bien. Así que yo no sé si tenéis algo más que comentar de Unai Simón, pero en ese sentido, para mí, impecable. Bueno, a mí, como comentas, Unai Simón ha estado bien, ha estado bastante bien, muy seguro. Los balones por alto, que ya el día de Granada estuvo muy bien, hoy también se le ha visto bastante seguro. Y la mejor noticia de que Unai Simón haya dejado la portería a cero, aparte de conseguir que no nos meta en la final, es para los gamers del FIFA que con esto Yuri sube 2 puntos. ¡Yeah! Hombre, no. Vamos, Nelson. Ahí está. Vale, Poco que comentar del partido buenísimo. sí, no, ya lo he dado por hecho.
Y vamos a los centrales, que ahí sí que tenemos muchísimo, pero muchísimo que hablar, Ahora ¿eh? empieza la carnaza. Ahora empieza lo bueno. Geray y Núñez. Núñez y Geray. Dos historias paralelas. Con... No. Uno por uno. Uno por uno. Vale, pues venga, va. Uno por uno, que si Nelson lo dice, es que lo No, vamos a porque hacer siempre así. va. A ver, Bueno, como queráis. No, no, no. Vamos. Ya Nelson haciéndose con el poder del programa en el ya en marzo, ¿vale? En marzo ya Nelson está haciéndose con el control del programa. Vamos Adi, a empezar con lo malo para terminar con lo bueno. Porque si no, luego hay que acabar con una sonrisa. vale, pues empezamos con Yeray. Unai Núñez. Así A ver, empezamos. Unai. Vamos a ver. De mejores partidos ha tenido. Eso es indudable. O sea, yo he sido defensor de Unai Núñez desde el punto de vista en el que yo creo que Núñez ha recibido bastantes más críticas de las que igual se han podido achantar, en el sentido de que es cierto que no venía rindiendo muy bien, que había provocado algún que otro penalti, que tal y cual. Pero es que hoy ha demostrado que sí que es verdad que tiene fallos, sobre todo en la concentración. Porque es que, vale, hablaremos de Geray luego, pero es que Geray ha corregido todas las acciones que ha hecho Núñez mal. Y no sé, me sorprende porque, sí, o sea, de verdad, sigo confiando en Núñez, sigo pensando que es un central de garantías. Está clarísimo que es el tercer central, por mucho que se diga que no o que se pueda pensar que no. Pero de verdad me decepciona mucho. Obviamente no digo que Núñez no juegue más partidos, no, nada de ese estilo. Pero no sé, me sorprende muchísimo. De verdad, más viniendo de Unai, que siempre ha sido un central de garantías. Así que os escucho. ¿Quién empieza? Porque A veo ver, que hay dos. Prefiere evitarlo. ¿qué hable De Nelson? delantero. No, de Núñez voy a hablar, de Núñez voy a hablar. De Núñez sí. No, no hemos llegado Pero a por lo ahora, bueno. ya que me das pie, yo creo que Unai Núñez, cada partido que le estoy viendo, está consiguiendo algo que es extraordinario. Que es que Vivian, sin haber debutado, se le está poniendo una cara de 13 centrales de 21-22, enorme. Parece un central. Porque es lo que decimos, a Núñez le hemos visto una temporada buenísima en su momento cuando Geray tuvo la enfermedad. Pero es que ahora le veo muy inseguro, le veo muchas veces muy blando, que cualquier delantero con un poquito de movimiento se lo saca de encima y con el balón a los pies cuando quiere salir. Yo creo que el gran problema de Núñez es un problema muy básico, muy sencillo y que cualquiera puede entender a bote pronto. Tú cuando estás en un trabajo sabes hacer unas cosas y otras no. Tú haces en lo que destacas y lo que no sabes hacer no lo haces. El problema es cuando tú te crees que sabes hacer cosas que igual no las sabes hacer tan bien. Y Unai Núñez peca de querer hacer muchas cosas que tal vez él cree que las hace mejor de lo que las está haciendo en realidad. Y eso le pena. Y eso hace que los partidos suyos, en muchos momentos, esos fallos le pesen mucho. Porque todo el mundo tiene el foco encima de él. Y por un lado es cierto que puede demostrar cierto carácter él, a pesar de equivocarse, sigue intentándolo, pero también te demuestra cierta tozudez y cierto, bueno, no voy a decir la palabra, pero tozudez y algo peor, el ver que si algo no lo sabes hacer, sigas insistiendo, porque si no lo sabes hacer, no te va a salir de un día para otro. A partir de ahí, partido lo que comentaba Jade, no lo salva Geray. Pues fíjate que yo voy a discrepar contigo en esto. Oh, uy, uy, uy. Ojo, ¿eh? Venga, dale. Voy a discrepar contigo de la postura de la figura de Unai Núñez. Fíjate que yo he estado muy de acuerdo en muchas de las cosas que se están diciendo de Unai Núñez. He defendido, he estado de acuerdo en la postura de hace cosas que no sabe hacer y por eso la caga. Pero luego ha demostrado que en otras ocasiones que sí sabe hacerlas. Yo con Núñez voy a iniciar, no voy a iniciar una campaña pro Núñez como con el vesguismo, la verdad. Porque eso sí que es una crucificación que se le ha hecho a Mikel Vesga, que yo creo que no merece a día de hoy, pero bueno, no estamos hablando de Vesga, que hoy no ha jugado. Con Núñez voy a hacer un ejercicio de paciencia y voy a esperar. Voy a esperar porque creo que Núñez ahora mismo lo que ha demostrado hoy no ha sido para mí ni de lejos un partido lamentable. Lo siento, o sea, no veo un partido lamentable de Núñez. Se han visto partidos mucho peores de él. Mucho peores. Yo creo que a Unai Núñez se le ha empezado a crucificar
pero más que nada en comparación al nivel que están dando Gerard e Íñigo Martínez, evidentemente, si les pones en comparación a esos dos, cualquier otro parece malo. Pero es que estamos hablando de que venimos de un nivel de defensas centrales excelente y que Unai Núñez se queda por detrás, pero no me parece un central horrible. Y me parece que tiene fallos de confianza al nivel de Unai Simón en la última etapa de Garitano, los últimos partidos de Garitano. Que todos sabemos lo que puede hacer Unai Simón, pero tiene una imprecisión por falta de confianza. Y me parece a mí que la situación de Núñez está en esos derroteros, en los derroteros de falta de confianza. Voy a esperar para terminar de formar un juicio en relación a lo que está ocurriendo con Unai Núñez. Es que el partido de hoy no me pareció horrible, sinceramente. No me pareció horrible el partido de Atlético Madrid. No me pareció horrible los últimos partidos. Sí, a ver en qué desemboca. Sí, que de juicio sabemos hacer, tengo, ¿eh? Tengo la sensación. En la afición del Atleti, bueno, sabemos que... No están de acuerdo en parte con lo que comenta... Con lo que comenta Aitor con el tema. Pero yo creo que a Unai, aparte de que le puede faltar confianza, aquellos temas que ya son pasados, pero que el tema de... Es que quiero salir cedido. Es que quiero salir. Es que tal. Es que cual. Ha habido gente que le ha asesorado. Que ese asesoramiento, lo único que ha creado en torno a él. Crucificado. Es cierta sensación, sí. De que la gente le ha hecho la cruz porque. No te de la cruz en plan. Fuera tal. Pero el tema de que sus errores. Sí se ven mucho más que los de otros. Sí se comentan mucho más que los de otros. Y sí que son tomados como pruebas de juicio sumarísimo, mucho más que el de otros de sus compañeros. Claro, eso es muy difícil de arreglar porque es lo que decimos. Y hay una cierta predeterminación a que todo lo que hace Unai Núñez se juzga desde un clima distinto a lo que pueden hacer o Geray, o Íñigo, o Morcillo, o cualquier otro. Y eso es algo que será muy difícil cambiar con el tiempo. Sí, que puede cambiar perfectamente. Sí, estoy de acuerdo. Pero cada vez que va a hablar, va a haber un titular como los que ha habido en los últimos tiempos, no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Y ese es el problema que tiene él. Que los errores que puede tener él, sean del nivel que sean, siempre serán mucho más grandes que el del resto porque viene toda la mochila que cae a sus hombros. Sí, sí. No, estoy muy de acuerdo. Antes de pasar a Geray, quiero mandar un saludo a Sergio que se ha pasado a vernos, porque bueno, Sergio es un aficionado al Atlético y siempre ha estado apoyando mucho al blog. De hecho, cuando antes de hacer esto en directo, cuando pedía audios a los aficionados de Atlético, consumidores del programa, pues siempre estaba ahí el para mandar cosas. Así que un saludo enorme, Sergio, espero que te pases de forma más frecuente. Hoy se puede pasar porque el partido no ha sido a las 9 de la noche, por lo tanto, pues oye, mira, ha sido un buen punto positivo. Dice Luis, además, que nadie puede esquivar con Nelson. Estoy de acuerdo, la verdad que con Nelson, verdad absoluta. Dice que además Peru no las coge ni Dani Vivian también. Se me está cayendo últimamente, dudando de los mejores jugadores. Nelson se me cae últimamente. Dice Kaiso, no Nolascoin y Vivian también muy fuertes de atrás. Sí, bueno, yo siempre insisto con la idea de que Nolascoin no tiene que jugar a central y Vivian pues sí que viene ahí muy fuerte. Hay que exigirle un poco más a Núñez, todo lo contrario con Geray, que bueno, es que hoy ha hecho, insisto, el que quiera aprender a ser central, que coja, vea este partido resubido y aprenda. Es que lo ha hecho todo. Geray está en defensa. Sí, es que lo ha hecho todo. Fíjate que tuvo un momento de dudas de Geray. Hubo un momento de dudas de Geray y está ahora mismo a un nivel que es de verdad, ¿eh? Para estar contentos y para estar tranquilos en cuanto a la defensa central de este equipo para unos cuantos años. La verdad. Están viniendo una cantidad de centrales de la cantera que tenemos línea defensiva para tiempo. La verdad que sí. O sea, no, el partido de Geray es que no se le puede poner pegas porque estaba más pendiente también. Estaba a sus fallos, a sus jugadas y a las de Núñez. Para cubrir de los momentos en los que él tuviese más imprecisiones. La verdad que muy bien. Es que no se puede explicar mejor. Creo que sin Geray probablemente, pero muy probable además. Ha estado inmenso. Está a un nivel, como comenta Aitor. Vamos. Hemos decidido de titular en la selección, pero bueno, tampoco hace falta que se lo lleven, que la final está haciendo no, y no... Sobre la final. Sobre la final, traigo noticia de última hora. Ojo. Que acabo de verlo en Twitter. David Silva sustituido en el minuto 28. ¡Ey! Ojo a eso, ¿eh? Por Guridi. Claro.
Ojito a eso, ¿eh? A ver si... Habrá que ver, habrá que ver. No soy yo de desearle el mal a nadie y No, espero de no. verdad que lo de David Silva no sea nada y que pueda estar recuperado lo antes posible, pero es algo a tener en cuenta. Es una baja sensible. Sí. A ver qué se, a ver, porque son 3 semanas lo que queda para el partido, Sí, pero es de esas lesiones que pero Marcelino quiere seguro, evitar, ¿eh? dije igual no llega. Es de las lesiones que con esto del Sí, tema de las se me ha notado, ¿eh? rotaciones, ¿qué tal? Es de las cosas que noto que Marcelino quiere evitar, pues con cosas como, por ejemplo, el anterior partido, cuando cambió Yeray por Núñez, cuando Valencia estaba ahí de central, cuando en el partido contra el Granada, bueno, con los minutajes que estoy viendo yo de Muniain hoy, por ejemplo, de Williams, o sea que sí, como dice, que está cuidando de Yuri, de Muni, de Williams, o sea, sí, está claro que Y sobre todo a 2 jugadores. Está cuidando a jugadores con alta probabilidad de acabar lesionado. O sea, que son jugadores muy irregulares físicamente en cuanto a lesiones. Muniain sí que es verdad que hace tiempo que no se lesiona, pero una lesión de Muniain en este equipo sería catastrófica. Williams está rozando el límite, y eso que nunca se ha lesionado, pero está ya bailando. Raúl García es una persona que tiene ya una edad. Yuri, estamos viendo esta temporada que está físicamente muy irregular. Hay que rotar, sí que es verdad que hay que rotar. No sé si tenemos una frecuencia de partidos como para tenerlo tan claro, pero sí que es verdad que el fantasma de las dos finales está ahí rondando y creo que Marcelino está intentando no arriesgar y me parece que en ese sentido hace bien. Ahora, las rotaciones no dan para competir todos los fines de semana. Claro, sí. Eso está claro, eso está mostrando. Pues Siempre es difícil seguir por uno con uno, ya me da miedo llegar arriba porque eso puede acabar. No, tranquilo, que faltan los laterales todavía. pasa a los laterales, sí, que si no se nos va esto. Valenciaga, cumplidor. Demasiada notoria la ausencia de Yuri, no por demérito de Valenciaga, sino por mérito de Yuri. O sea, aun sin estar Yuri al 100%, es que es muy diferente a Yuri. Efectivamente. Es que no es culpa de Valenciaga, es que de verdad Yuri es espectacular. Y Lecue, espera que hemos tenido. Espera, hemos tenido algo. No sé por qué me ha saltado una alerta, ahora no miro. Y Lecue, ostras. Es que Lecue, o sea, no le exijo defensivamente, porque sé que es un jugador que es más extremo que lateral. Pues que si encima cuando juega arriba, me falla los centros que me ha metido hoy, por favor, Iñigo, o sea, es que ha estado a punto de meter dos goles por centrar mal. O sea, por favor. Dice Febrer que por fin vuelve Nelson, los Eso. niños sonríen. Es que cuando vuelve Nelson, es un ídolo de masas, ¿eh? Yo no sé tú, pero ostras, Nelson es. es una pasada, tío. Nelson es lo que todos nos lleva aquí en el corazón. Aunque acabemos discutiendo por distintas apreciaciones futbolísticas, la buena y la de Nelson, pues bueno, pero siempre se tiene cariño. ¿Qué Sí. opina Nelson de los laterales de hoy? ¿Qué opina Nelson? A ver, lo que decimos, Valencia cumplidor. A estas alturas de su vida, con ser cumplidor ya le da para que le den una cena digna por la noche en su casa. Y luego le digo, pues lo que decimos, es el lateral menos lateral del mundo, es el extremo menos extremo del mundo, pero en Athletic con Marcelino le da confianza. Ha podido meter dos golazos en dos centros malos, en los que además hemos demostrado que portero del Celta es peor que la lepra, pero bueno, porque esos dos balones van a portería y se los cuelan los dos, y eso ya es Le voy un a cambiar atraco la que le canción. y mira que difícil, pero vamos, podemos decir que el partido de los laterales ha sido bastante correcto, contando que teníamos a los hermanos Viles allí por jugando. Sí. No, el partido de los centrales, la verdad que hoy ya. Uf, el partido de laterales, perdón, ha sido Valenciaga a su nivel, ¿eh? Valenciaga está a un nivel maravilloso. Para la edad que tiene, para el nivel que traía con Garitano, la verdad que Valenciaga me está sorprendiendo. Y estoy contento, la verdad. Me alegro y hay que pedirle disculpas por lo que se le ha criticado a Valenciaga recientemente. El partido de Lecue, bueno, muy malo, muy malo. En comparación al de otro día, que fue buen partido, el partido de hoy de Lecue ha sido muy malo. Entiendo que Marcelino le dé confianza, sobre todo porque entiendo que se ganó esa confianza la semana pasada. Y se la ganó, de verdad que yo creo que se la ganó bien.
hoy no ha estado, la verdad. El muy poco peligro, muy pocas subidas de los dos laterales por banda. El objetivo que era generar superioridad en banda, en contra un equipo que es el Celta, que tiende a sobrecargar mucho el centro del campo, no se ha conseguido. No había buena coordinación entre el hombre adelantado y el hombre retrasado. Y la verdad que se ha hecho en falta eso. Y los dos correctos, Valenciaga más correcto que Lecue. Lecue bailando entre el aprobado y el suspenso, pero bueno. Era un partido de rotaciones también, te digo, no se podía tampoco conseguir pretender mucho más. En el son te ha caído una pregunta. Todo tuyo, ¿eh? Te he preguntado, Febre, que ¿dónde son los auriculares? Pues los auriculares podría decir que son última tecnología de la NASA y demás, pero son del Lidl, tú. Que son calidad, tú. Hala, alto y claro. Además, ni siquiera eran para mí. Era para un tema de mi madre, que tenía una tele en el dormitorio y mi padre no puede dormir sino hasta los cascos. Al final ya no los uso yo. Pero bueno, 10 euritos y la mejor inversión de mi vida. Luego... Eso y la cocaína, pero bueno, la cocaína es más cara. Luego preguntarán por qué es un ídolo de masas. Míralo, qué humilde. Es que me río yo de Villalibre. queremos hacer sonido. Leo Cusas. Dice Eka que Valen está muy bien, pero Yuri te da. Dice Eka que Valen está muy bien, pero Yuri te da una profundidad que pocos jugadores te dan en el fútbol profesional. Estoy de acuerdo. A Leco le sobran siempre los regates, también dice Eka, pues puede ser. Y dice Markel, que se ha pasado por aquí, dice: saludos desde Madrid. Un saludo enorme, Markel, que es una gran persona. Y dice que si creemos que se sacará Gavarra. Bueno, ya hablaremos de Gavarra, que ahora estamos con la liga. Esperemos que sí, hombre. Aunque lo que no me gusta son los ensayos de ahora, de febrero. La humildad de Nelson traspasa fronteras. Mencionar esa palabra que empieza por G. Y termina en Navarra, ¿no? La palabra la keyword queda prohibida mencionar, queda prohibido que sea mencionada hasta el 18 de abril. A partir del 18 de abril ya mencionaremos la barra, si es necesario. Perdón, sí. No mencionaremos nada. ¿Nada? Además es que la palabra que entra con G tiene mucha historia, lo que queramos, pero hemos de ser conscientes de que con la G no hemos celebrado todos los títulos del Atleti, ni muchísimo menos. No, son de hecho solamente dos. Hemos celebrado los de los 80, los que hubo allí. Pasa que esa imagen es icónica, pero la S del Atleti, la palabra que empieza por G y acaba en Navarra, es muy corta en comparación con el club. Pasa que a todos nos haría muchísima ilusión volverla a verla flotar, sobre todo si no se hunde. Parece que no será el caso, pero bueno, lo dicho, hasta el 18 de abril mínimo. Porque ya sabes que cuando se habla de estas cosas, ¿cómo acaba? La palabra que empieza por G, inmencionable, y luego habría que ver quién se sube a la palabra que empieza por G, pero eso es otro tema que ya se debatirá en otro futuro cuando se pueda mencionar esa palabra. pues dicho esto, yo subiría el ICX y si lo sacas fuera del sí. Más que contestado, yo creo, así que vamos a pasar al medio campo, que ahí creo que tenemos bastantes creo que cada uno tiene su opinión, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, termino muy satisfecho con Dani García y con Nai López. No el mejor partido de ambos, pero sí que es cierto que Dani pues ha hecho su función. Ha habido un duelo ahí entre Tapia y Dani García a ver quién cortaba más balones. Obviamente el ganador es Tapia por mucha diferencia, pero Dani, oye, a mí me ha gustado. Y Unai López, es que a mí también me ha gustado. O sea, ha habido un tramo de partido en el que iba moviendo el balón de un lado a otro. Y de hecho le ha dicho Alberto Jogo, dice, cuando más pase el balón por Unai López, mejor para el Athletic, porque lo agradece mucho el equipo. Y es que es así, o sea, yo creo que es pieza clave el mediocampo. Y ahora te comentamos, ahora te contestamos, Markel, que vamos a escuchar qué piensan estos de Dani y de Unai López. Como queráis, Te dejo. Bueno, impresionante el partido de hoy. O sea, aquí hay gente que dice que es el único salvable y yo no les salvaría a ninguno de los dos, la verdad. No han hecho un buen partido, no han tomado el control del centro del campo en ningún momento y eso el equipo lo ha notado. No ha habido un control claro, no ha habido una claridad en los pases, ha habido muchas imprecisiones, como he dicho ya antes. No me parece buen partido a ninguno de los dos. Y los cambios, el cambio tampoco ha venido a mejorar. Está Marcelino experimentando mucho con el centro del campo últimamente, cuando ya había encontrado una fórmula que más o menos funcionaba.
y es lo que a mí me está empezando a chirriar. O sea, no sé si habrá algún problema físico o algo así, pero entiendo, y es así, se ha demostrado que es así, que Unai López juega mejor cuando tiene a Vesga al lado, Vencedor juega mejor cuando tiene a Vesga al lado, Dani García, mejor no mencionamos la opción Vesga-Dani García, porque se ha demostrado que esa no funciona. Y lo siento mucho, Dani García no está a un nivel físico, ni a un nivel técnico, ni a un nivel como para competir a día de hoy en el 11 del Athletic Club, en el 11 inicial. Está bien para las rotaciones, pero tuvo una etapa al principio con Marcino muy bien y luego se fue difuminando, porque Vesga y Vencedor. Y, o sea, no porque Vesga sea un crack, sino porque se ha demostrado que, no sé cuál es el motivo, se combinan mejor ambos centrocampistas creadores con Vesga en el campo. Entonces, no ha sido un partido horrible tampoco, pero no ha sido un buen partido del centro del campo para mí, vamos. No, yo creo que Vesga, sobre todo, ha tenido una primera media hora bastante buena. A partir de ahí es verdad que se ha ido diluyendo, como el resto de jugadores durante el partido. Y luego de Dani García, ahí tengo un problema, pero bueno. Porque a mí preguntarme por Dani García es como preguntarle a un judío por los nazis. No te puedo hablar bien de él porque es que no me gusta para nada. Como preguntarle a Jonan por M. O por Portillo, lo mismo. Por M palabra. Más... soy de otra manera. Pero bueno, a mí Dani García es que es un jugador que entiendo lo que me quieren vender de sacrificio, medio campo, es un motor, todo lo que queramos. Eso puede serlo en un Eibar que no aspira a descender. En un Athletic que aspire a algo, Dani García, que te sea un jugador de rotación en momentos puntuales, para roles puntuales, en situaciones que lo requieran, entre, perfecto, te lo compro. Pero Dani García titular, el Athletic no puede aspirar a nada con Dani García titular. Y hoy ha vuelto a ser un partido en que Dani García, tanto defensiva como ofensivamente, ha vuelto a ser un agujero negro. Ojo, opinión. No, sí, totalmente de acuerdo. Y lo mismo con Unai López a partir del minuto 20, dices 30 y yo te lo bajo al 20. O sea, el centro del campo ha sido un horror. Todos los balones que se intentaban triangular entre Berenguer, Unai López y Lecu en esa banda, intentaban hacer alguna triangulación, que es más o menos lo que se hace habitualmente entre Yuri, Muniain y Raúl García, o Yuri Muniain y Williams, o Yuri Muniain y Vesga, y esas triangulaciones suelen salir bien. Hoy las triangulaciones serán de Audiencia Nacional, o sea, bueno, era delitos de terrorismo, ¿eh? Cada uno pensará. Era un poco... Cada uno ve como quiere. O sea... uno me habla de nazis. Decir, Javi, a ver, venga. Uno me habla de nazis. Tiene que venir a hablar. Otro. Ahora viene el pueblo, viene ahora. No hablo más del mediocampo. Eso sí, dice Markel que nos parecería una pareja Unai en el mediocampo. Yo creo que una vez asentada, ese mediocampo de Vencedor, Unai López, sería espectacular. Dice Febrer que M palabra es un pufillo. Es el único centro del campo que no hemos visto, ¿no? No. Corrígeme si me equivoco, Javi, no. Creo que es el único centro del campo que no hemos visto todavía. No ha jugado aún ese mediocampo. Y ya te digo ahora que sea al trino, tampoco lo verás. El año que viene igual, no lo verás. El año que viene, si Dani García desaparece en extrañas circunstancias y Vesga sufre algún tipo de lesión, igual lo vemos. Sí, mira, dice Donpa, ese centro del campo es una utopía. No, totalmente de acuerdo. No descartéis de todas formas que en el momento en el que se abra la movilidad entre comunidades autónomas, Dani García desaparezca y de repente Nelson no esté ese día en su casa. Yo es algo que no descartéis, ¿eh? Si sabe nadar, tiene tiempo para llegar todavía. Nosotros estamos abiertos. Nos pregunta Morales si vende a Muniain en el Fantasy. Pues no, la verdad es que no. Yo a ti no lo vendería. O sea, va a exhibición por partido. Y yo la verdad es que no lo haría. Vamos a pasar a nuestro jugador favorito del programa. El señor John Morcillo, que ha jugado casi los 90 minutos. A ver... yo creo que he tenido una oportunidad real, o sea, creo que quiere decir hoy ha sido casi los últimos. Ahí torno a hablar. Ha tenido una oportunidad real. A mí, personalmente, no me ha gustado. Al principio le veía lento e indeciso,
y además las pocas decisiones que ha tenido también, como que no terminaba de estar dentro del partido, y ya en la segunda incluso estaba ya fundido, o sea que imagínate, ¿no? No sé, es que creo que también lo que le penaliza un poco a Morcillo es que tiene por delante a una competencia súper complicada de tapar, que es Muniain. Es que es muy complicado, más sabiendo que son perfiles completamente distintos, pero es que no me, no sé, a mí me transmite sensaciones de Gaizka Larrazábal. O sea, sin querer yo faltar el respeto a Larrazábal, pero es un jugador que ya vimos que no terminaba de valer para el primer equipo, que de hecho en Zaragoza no están muy contentos con Gaizka. Y no sé, me gustaría seguir dándole margen de mejora, porque lo tiene, porque es muy joven, porque no lleva ni una temporada en primera. Pero me huele feo. Y como Aitor no va a decir nada, Nelson, te doy la palabra, porque veo que bueno, que Aitor no quiere decir mucha cosa. Bueno, antes de hablar de Morcillo, tengo que matizar, porque me está comentando por aquí, ¿por qué tanto hacia Dani García? En febrero, básicamente yo a Dani García persona le tengo mucho aprecio. Creo que no hay mejor batería para Orsaid. Es al Dani García jugador que preferiría arrancarme los ojos antes de verle jugando en el centro del campo del Atleti. Punto. Sobre Morcillo, joder, es que me lo ponéis muy difícil, ¿no? Me lo ponéis muy difícil, hostia. Morcillo, a ver, es que es eso, es ¿qué puedes hacer con este jugador ya? Es que una cesión. Es bueno a Larra, y mira que Larra no llegó ni a jugar de pobre prácticamente, y mira, y era malo los entrenamientos el tío, porque el tío los entrenamientos ya era malo, porque si no jugaba es porque los entrenamientos ni para eso servía el pobre. Pero bueno, Morcillo es joven, Morcillo tiene tiempo. Yo creo que a Morcillo, por encima de todo lo que le falta, es que lo que es la teoría, ese fútbol que se aprende sobre todo en el estado mental, en saber ver qué tienes que hacer, el tema de saber decidir cuándo, cómo y dónde, es un cero a la izquierda. Y a partir de ahí, eso se lo puede dar el tiempo, se le puede dar el trabajo, se le puede dar el que le den confianza, y él empieza a saber decidir bien lo que tiene que hacer. Luego ya no hablaremos del drama de intentar driblar a un cono y que el cono se la quite, o de intentar llegar a fondo, colgar el balón y que una gaviota muera solo de la impresión de ver el intento de centro, y con eso del estilo. Pero bueno, hay que darle tiempo, porque lo decimos, es un chico que acaba de debutar, hace 4 días que está en el primer equipo, y habrá que ver hasta dónde llega. Ahora mismo, si tuviera que apostar, yo no creo que llegue mucho más lejos de la gasolinera más cercana al Lezama cuando acabe la temporada. El año que viene, pues ya veremos. Aitor, ¿no vas a añadir nada? O sea, leo comentarios y ya... ¿Y ya pasamos a Berenguer? O sea... Yo, sí, ¿eh? Mira, yo lo siento, de verdad, no voy a entrar en... ¿Cómo que no? Cada vez estoy más convencido de las palabras de Jonan. No, no, es que luego se le criticará. No es, ¿eh?, para crucificarle. Para que luego hablen, ¿eh? El chaval llega una temporada en primera, pero el chaval es un... Han pasado de ser... A mí, sinceramente, nunca me ha llamado la atención. Yo no entendía esos comentarios de madre mía, qué espectáculo Íñigo, o sea, Jon Morcillo a principio de la temporada. La verdad que nunca los entendí. Nunca le he visto nada al chaval. O sea, también porque es joven, pero sí que es verdad que ese margen de mejora que se tendría que estar viendo, no se está viendo. Y no nos engañemos, es su primera temporada en primera, pero está teniendo margen para jugar. Y está teniendo margen para demostrar, porque está jugando. No está siendo un Íñigo Vicente, que no toca la titularidad. No está siendo un Zárraga, ¿vale? Está siendo un está jugando al nivel de oportunidades, no tanto igual como vencedor, pero... en ese nivel. Y vencedor sí está demostrando una progresión que Jon Morcillo no está demostrando. Entonces, el chaval tiene que espabilar. Tiene que espabilar cuanto antes. Aquí me comentan que he visto que se ponen que si Morcillo es el nuevo Córdoba. Sinceramente, es peor, porque Córdoba, sí, en su primera temporada sí mostró algo más de decisión y sí y por lo menos salió con un gol esa temporada. Contra el Villarreal, además, si no recuerdo mal. Además creo que fue un buen gol. Que vale que luego lo ha marcado más, pero sí demostró más actitud, sí demuestra más mejor toma de decisiones, sí tiene buen entendimiento, por ejemplo, con Yuri Berchiche, algo que Morcillo no está teniendo. Sí tiene Íñigo Córdoba esa capacidad para, aunque no juega bien de tres cuartos en adelante, en los últimos tres cuartos de campo,
de esos tres cuartos para atrás, sí tiene un buen movimiento de balón, hace buenas ayudas defensivas a Yuri Berchiche. A mí Íñigo Córdoba me parece que está bastante infravalorado, en el sentido de que también se le ha puesto la cruz. Y evidentemente no estamos hablando de un Munier y no estamos hablando de un Berenguer, pero es un chaval correcto a la hora de jugar en el primer equipo. Morcillo es un, cada vez más se está convirtiendo en un Larrazábal, y yo le veo muy, en comparación, muy a Gaizka Larrazábal, en ese sentido de toma de decisiones nefasta, bajo control de balón, no sé, no le veo yo muy allá, la verdad. Y no llego al nivel de odio visceral de Jonan, pero ahí estoy. No, es que tú ves a Morcillo y te has añorado a Sabin Merino incluso. Sabin Merino, sobre todo el primer año, sí que tiene una aportación importante. Fue un jugador que se te cayó, pero era un jugador que visto lo que puedes ver en la ratada, el Morcillo y tal, te puedes haber quedado perfectamente con Sabin Merino. Sí. Pero de mucho además. Pero es que Sabin Merino, por lo menos, sí tuvo un par de partidos que fueron los de la Supercopa. Bueno, y en Liga. Que sí demostró un nivel. Bueno, y en primer año. Suyos. John Morcillo no ha tenido esos partidos. No, a mí se me hace muy extraño. Sí, que es un chico que ahora está en segunda y rinde, Sabin Merino. Sí. Yo tengo serias dudas de que Morcillo le metas en un segundo y te rinda. Y John Morcillo no está preparado para estar en una cesión en segunda división, la verdad. Según yo lo veo, ¿eh? Y yo ojalá de verdad que ese chaval se salga, porque sus éxitos sean nuestros éxitos. Pero a día de hoy me resulta difícil entender cómo, por qué John Morcillo está en el 11 por delante de Íñigo Vicente, por ejemplo, o incluso de Zárraga jugando en banda. Sí, tal porque cual. Es que a día de hoy mi opción de sustitución de Iker Muniain sería Alex Berenguer en su banda, Alex Berenguer jugando por la izquierda y Zárraga por la banda derecha. ¿Entiendes? No sería John Morcillo. Y ojalá que me calle la boca, de verdad os lo digo, es que ojalá que nos calle la boca a todos. Ojalá que nos calle la boca como está haciendo Yeray ahora, o como hizo Raúl García con Marcelino, como está haciendo Valenciaga. Ojalá, pero es que no lo veo, porque ha habido un cambio de entrenador y John Morcillo no ha cambiado en su forma de jugar. Y me da pena, pero es así. Y no entiendo cómo Ayotti está por detrás de otros jugadores en el 11. No lo entiendo, porque tenemos a Íñigo Vicente, el año que viene va a empezar a entrar Nico, si no es este año, el año que viene Nico Williams va a empezar a entrar en el 11. Otros tantos jugadores que juegan por banda del Bilbao Athletic, esos van a llegar. Y yo, Morcillo, va a ocupar un sitio que no creo que ocupe, porque el año que viene, si vuelve Íñigo Córdoba de la cesión, que no sé, la verdad que no tengo ni idea de cómo lo está haciendo en su cesión, en el Alavés. Fenomenal, un minuto por partido más o menos. Pues bueno, pues entonces estamos jodidos en esa banda. No sé, la verdad. Bueno, antes ha dicho Markel que ha perdido esa chispa que tenía antes, eso es verdad. También nos ha preguntado Febrer que qué fichajes creemos que le hace falta al Athletic. Yo es que nunca he sido muy partidario de que el Athletic fiche mucho. Hay muchas cosas en el Athletic muy interesantes. El único que ahora mismo me llama mucho la atención es Moncayola. Es un jugador que me encanta, que está rindiendo muy bien. Pero claro, también está el tema en que en el medio campo también hay mucho overbooking, por lo tanto, pues siempre estamos con el mismo problema. Dice Donpa, yo solo digo que Yuri no debe hacer nada gracia doblar a un extremo que no se separa de la banda. Pues sí, es que de hecho cuando Yuri se juntaba con Morci no se entendían muy bien, más que nada porque le quitabas muchas de las virtudes a Yuri y se notó. Y es que tuvo que dejar de jugar, tenía que jugar por ahí Berenguer. Y eso. Iba a pasar a Berenguer, pero es que la cosa está muy intensa. Dicemos que cuando convocarán a Nico Williams, o será Nico Williams, ¿no? A Nicolás. Pues no sé, yo creo que ahora complicado porque está lesionado. Y Nelson te preguntan que si es verdad que usted tiene sueños peligrosos con Dani García. Cuidado con eso, ¿eh? Ya le respondí por el chat, pero bueno, ya que me lo preguntas. Peligrosos y húmedos. Vamos. La cuestión es si conoce lo que significa la necrofilia. Oh. Bueno, Alejandro Berenguer. Cerramos capítulo. Sí. Canceladísimos estamos ya. La madre que me parió. Alejandro Berenguer. Muy discreto. Igual que Raúl García, que no ha estado muy bien. Y ya de paso, me fundo a Villa Libre, que hoy ha hecho, oye, buen partido, aunque no se ha ido con gol. Pues ha dado clases de cómo ser un 9, jugando de espaldas, llegando como tiene que llegar. Cuando se ha tenido que abrir a banda, lo ha hecho muy bien. Cuando ha tenido que venir a recibir, lo ha hecho fenomenal.
incluso ha generado para sus compañeros, que no es solo es que, ah, qué bien lo ha hecho Villalibre, no, es que además ha habido una ocasión que creo que le llega a Berenguer, que se resbala y le pega mal, que le mete cuerpo al central que se emparejaba en ese momento, y creo que era Murillo, no estoy muy seguro, y le da el balón para que Berenguer lo reciba a la frontal del área y le pega. O sea, es que lo ha hecho, sin ser el partido de 10 de Villalibre, que está ahí porque no ha metido gol, es que de verdad, es una pasada verle jugar, es una pasada ver jugar a Villalibre como 9 y trabajar como 9. A mí eso me fascina y de verdad, es una pena que no haya metido un gol, porque sí, y sí, Capa no fue lesión de última hora, sí, se lesionó ayer antes de dar la convocatoria y dijeron que tenía unas molestias y que por eso, de hecho ha jugado Lecue, imagínate, por delante de Marcos, así que sí, se lesionó a última hora. No sé si tenéis algo que comentar, tanto de Berenguer, Rulo, que ya digo, Raúl García no, tampoco, no, no creo que, no, no que era part, creo que no era partido para Raúl García, creo que era partido más bien para Iñaki Williams, y Villalibre pues de 10, no sé, bueno, casi de 10, no sé cómo lo veis. Berenguer bien, en su nivel, tampoco está haciendo partidos brillantes, pero la verdad que está cumpliendo con lo que se pretendía de él. Y en el sentido del fichaje, poco a poco, con muchas críticas, sobre todo porque sea un fichaje. Si esto fuese, si lo que está haciendo Berenguer lo estuviese haciendo un chaval de la cantera, estábamos todos dando palmas con las orejas. Como es Berenguer y se ha venido de fuera, se está poniendo en lupa. Pero poco a poco va rentabilizando el fichaje, creo yo. Raúl García, un partido complicado para él, con mucha gente por dentro. A Raúl García esos partidos no se le dan bien, necesita más movimiento, más capacidad y más claridad en cuanto al espacio para jugar. Pero por lo demás bien, y Villalibre tampoco tenía un partido de 10, sinceramente. Partido correcto. Sí, buen sí, partido, a eso me refiero. En su nivel, pero no, entre que no ha podido hacer nada y no ha podido margen y que lo que ha hecho tampoco ha sido esencialmente brillante, pues tampoco se puede decir que sea un partido de 10. Es un partido pues cumpliendo lo que ha tenido que cumplir, pero poco más. Bueno, yo creo que por un lado ha hecho un partido bueno, no extraordinario, no maravilloso, ni mucho menos, pero sí que lo que son esas cuestiones que un 9 de dominar lo ha hecho bastante bien. El cuerpeo, el saber moverse, saber usar el desmarque, que si tiene que caer a bandas y tal, lo ha hecho bastante bien. Creo que está demostrando que aquella mentira que se quiso repetir mil veces y se ha demostrado que no es verdad, el principio de temporada de cierto entrenador que también empieza por G y cuyo nombre no voy a nombrar, dijo de que no había delanteros por aquí, que no había delanteros, lo había y uno muy bueno que lo has estado ignorando dos años, que era Fekir. Aparte de eso, yo creo que Berenguer ha hecho un partido discretito para mi gusto. Es cierto que es un jugador que tiene esa chispa, tiene ese algo que sabes que te puede cambiar el partido viendo el nivel de jugadores que tiene el Atleti, pero no creo que sea un partido ni siquiera bueno de él hoy. No. Raúl García lleva dos partidos que son dos castañas de las castañas premium. Obviamente no puedes decir que sea un desastre, porque está claro que Rulo, sobre todo en los primeros partidos que vuelve Marcelino, bueno, vuelve, que llega Marcelino, perdón, el cambio que da y la impresión y todo lo que da es absolutamente espectacular, pero Rulo tiene que controlar mucho para los frentes que está y para los que no está. Y hoy era un partido en el que Rulo se le ha visto que no estaba y que era un partido tirando a malo, entre malo y muy malo suyo. Berenguer tiene una cosa, que es que por muy mal partido que te esté haciendo, siempre tiene ese puntito de creatividad o ese puntito de desparpajo que por lo menos te da una ocasión. Algo te va a sacar. Y se ha demostrado en la última jugada esa, que ha tirado de carácter, se ha ido un poco, ha hecho unos cuantos buenos regates y ha llegado al final con un centro tiro extraño que al final no ha sabido resolver. Pero por lo menos ha conseguido en una jugada meterse hasta línea de fondo, de las pocas veces que se ha conseguido en todo el partido. Se ha notado mucho los laterales que no doblaban. Se ha notado espantoso. Porque ninguno de los dos laterales ha pasado del medio campo en casi ninguna ocasión. Y las veces que han pasado han llegado con algún centro.
Bueno, es que el Athletic pierde mucho ofensivamente. O sea, si no doblan, es que no pierdes mucho. Cuando hablábamos del último partido de Marcos, que contra, no sé si fue contra el Atlético o contra el Granada, que dijimos eso, que al final, aunque no haga mucho de Marcos con el balón, sin el balón, siempre aporta muchísimo. Y hoy se ha notado lo que tú dices, Aitor. Leo cosas, ¿vale? Dice Markel que Alex es un ejemplo de mejora, que muchas críticas en un principio y poco a poco da resultado. Yo es que siempre creo que sin hacer partidos de 10, siempre lo que dice también Aitor, al final con el desparpajo que tiene con sus virtudes, algunas cositas va aportando. Y dice Sergio además que no tiene un buen partido por esa velocidad, o sea, no tiene un buen partido, pero esa velocidad, verticalidad y punch siempre aporta mucho. Pues sí, también. Dice Markel, resumen de hoy, Garitano Sí, Productions. totalmente. Pues más o menos, ¿eh? Ha sido un partido muy 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 atascado el Athletic. Zumpa, es un error sobrevalorar a Berenguer por los goles que le han entrado últimamente. Dicho esto, no tiene la culpa de lo que se ha pagado por él. Bueno, es que según cómo lo quieras valorar. Sí, o sea, no es su culpa que haya costado 10-12 millones, que se la va a mirar con lupa con eso siempre, pues también. Pero es cierto que no podemos hablar de él con la influencia que tiene él en el campo es menor a las cifras que tiene. En eso estamos de acuerdo. Pero yo insisto, es que prefiero tener a un Berenguer que a un Vinicius. Que por mucho que Vinicius digas, es que mira cómo lo intenta, mira qué tal. Es que Vinicius falla. Berenguer no. O sea, yo voy a eso. A eso me refiero yo con tener a un jugador como Alex Berenguer. Y sí, dice Dompa también que ha sido Raúl García el peor del equipo. Pues sí, más o menos, ¿eh? Si no ha sido el top 1 peor, el top 3 casi casi. Hoy en general no está bien. No sé si tienes algo más que comentar de titulares, que me quedan los 5 suplentes que han jugado hoy. Sí, bueno, los suplentes tampoco hay mucho más que comentar, pero vamos a los suplentes ya y dale. Vale. Y Pues vamos a acabar ya canceladísimos por todos, porque ya estamos cancelados dos veces, no vamos a cancelarnos más. dice, bueno, Bueno, podemos hacer una tercera si contestas una pregunta que hay. Ya, es que los suplentes hay margen para estar sí, cancelado ya de por vida. hay uno en concreto, hay uno en concreto. Ha entrado Munien al descanso. Yo creo que, bueno, es que ha aportado lo que sabe aportar. Pasa que parece mentira, pero es que viendo cómo está jugando, ahora necesito que juegue por banda. Porque, bueno, es que creo que también el contexto del partido no le ayudaba porque el Celta movía el balón muy bien por ahí en medio, porque combina muy bien, de forma muy rápida y muy segura. Y claro, lo que le falló en Atlética ahí con la entrada de Muniain es que le superaron muy fácil la primera línea de presión. Y ahí se ha notado que aunque Raúl García haga ese trabajo, ese mal trabajo que ha hecho hoy con balón, ese trabajo sucio que él hace él con la presión y demás, pues se ha notado. También luego ha entrado una segunda tanda, Williams y Vencedor. Ha salido Villalibre, lo cual no he entendido por qué, porque creo que te caza un melón y te lo mete. Y Williams yo creo que tenía que haber entrado, por ejemplo, por Morcillo. Y el cambio Nahi López por Vencedor, pues bueno, y Vencedor ha estado, pues bien, correcto. Y de Marcos, pues sin más. Y luego pasó Ibai Gómez, pero que hay cosas que hablar de esos cuatro. Igual tenéis alguna cosita. Los cambios, me parece a mí que está que Marcelino se ha equivocado con los cambios. O sea, me parece, o sea, no en quiénes han entrado, sino en cuándo han entrado y por quién han entrado. O sea, me parece a mí que se ha equivocado a la hora de interpretar quiénes tenían que salir y quiénes tenían que entrar. A mí, sinceramente, aunque Raúl García haya sido de los peores del partido, quitar a Raúl García para meter a Munien arriba me parece un error. Porque si metes a Munien, necesitas a alguien que por cuerpo le abra huecos. Y ahí el que le abre los huecos es Raúl García. Si tú quitas a Raúl García y metes a Muniain ahí, con Renato Tapia, con Nelson Araujo, con Néstor Araujo, Néstor Araujo y dos más, Muniain no tiene margen de maniobra. El que tendría que haber salido, que va a parecer que estoy fijado con él, pero es que sería posición por posición. Quitas a Jon Morcillo y metes a Iker Muniain. Y se ha demostrado que Iker Muniain con Valenciaga sí tiene más control de balón y ya sabe y sabemos jugar mejor. Eso hubiese sido un filón, esa banda. Pero has quitado a Raúl García, que es el que te abre los huecos para que Muniain actúe. Y dejas a Morcillo, que no ha abierto huecos a Muniain en todo el partido, que de hecho Muniain ha acabado jugando más tiempo en el lado de Berenguer que en el lado de Morcillo. Y ha empezado a jugar en el lado de Morcillo ya más tirando al final de la segunda parte cuando ha entrado Ibai Gómez. Luego, irrelevancia absoluta en los cambios de Vencedor y Iñaki Williams, no ha habido ningún cambio. Volvemos a lo mismo. Yo no hubiese quitado a Villalibre por Iñaki Williams, hubiese quitado en ese caso ya. En el caso de que no has quitado a Morcillo,
en con Muniain lo quitaría con Jackie Williams. Metes dos puntas, Muniain a banda. Sí. De nuevo, estamos en las mismas. Vencedor lo hubiese quitado por Dani García. Pues sí, sí. Y no lo hubiese quitado por Unai López, porque teníamos, no teníamos ningún control en el medio campo y hemos quitado a uno que puede tener el control para meter a otro que puede tener el control contra uno que el control no lo gana ni da hostias. Sí. Entonces, ahí ha habido otro error para mí en la interpretación del cambio a la hora de quién tendría que entrar por quién. Y de Marcos, discredito. Y de Marcos, para mí, otro error en el cambio. Has quitado al que mejor lo estaba haciendo y al que mejor estaba entrando en ese sentido por a línea de fondo, que era Berenguer, para meter a Óscar de Marcos y has dejado a Lecue, que no había pegado dos balones bien en todo el partido. Sí, estoy muy de acuerdo, ¿eh? Para sí, mí, sí. ¿Quiénes han entrado? ¿Quiénes han entrado? Para mí, bien. ¿Por quiénes han entrado? Para mí, mal. O sea, Villalibre, Raúl, o sea, lo único que está bien quitado es Raúl García, pero Muniain por Morcillo, Williams por Raúl García, Vencedor por Dani García y De Marcos por Lecue. Esos hubieran sido mis cambios y han sido un poco discretos en ese sentido. Y luego ya Ibai Gómez, pues hijo, pues es que, ostras. No se puede añadir nada más. Sí, sí, no, impecable. Sí, sí. La sensación de cambios, para lo que estamos acostumbrados, no acaban de tener demasiado sentido, ¿no? Pero todo eso, los hombres, la posición, el qué, el cómo y el cuándo. Pero bueno, se supone que Marcelino es el que más sabe de esto y tiene un plan. Ahora, sí, hoy, plan. Nadie lo ha descubierto. Sí, hoy ha sido un poco raro. Voy a despistar, creo yo, para que la gente se piense que bajó. Sí, es probable. Yo creo que era jugar a despistar para las finales, para que se piensen que estamos en más nivel. Y luego cuando lleguemos a la final sacará de delantero a Zárraga y fliparemos. Todo tiene un plan. Dicho esto, vamos a cerrar con el último que ha entrado, que es Ibai Gómez. Claro, ha entrado a falta de 5 minutos. No voy a juzgar en si ha hecho mucho, si ha hecho poco. La cara de Nelson. Primero, que no he entendido, o sea, es que yo no tengo ninguna manía a Ibai Gómez, porque, insisto, es que lo he hecho muchas veces. A mí es un jugador que me gusta muchísimo y le tengo mucho, mucho respeto y mucho aprecio. Pero no he entendido por qué ha entrado en ese minuto, más sabiendo que tienes jugadores más desequilibrantes en el banquillo. Abro paréntesis, Íñigo Vicente, cierro paréntesis. Mira, justo pregunta Sergio que por qué creemos que Íñigo Vicente no juega. Pues no sé, habrá alguna cosa más que nosotros no sepamos. Yo no lo entiendo. Yo, por mucho que le encuentre explicación... Los argumentos de que no defiende no me sirve, nada. No me los trago. Los argumentos de que Íñigo Vicente no me los trago. Porque Morcillo tampoco defiende. Alguna cosa hay en los entrenos. Ibai Gómez no está para defender. No, alguna ahora, cosa hay. Ahora, algo tiene que haber ahí. Sí, algo que no sabemos. Ni sabemos. E insisto con el tema de Ibai, que no. O sea, lo poco que lo he podido ver, sigo pensando que físicamente algo falla también. O sea, es que los dos sprints que ha tenido que hacer con el lateral, con Kevin Vázquez, que tenía que estar fundido Kevin Vázquez en principio, porque llevaba todo el partido, es que no le ha ganado la partida. O sea, ha estado Kevin más rápido que él. Es que no entiendo. O sea, insisto, me sabe muy mal, porque Ibai me encanta, es un jugador que me gusta mucho, pero lleva mucho tiempo que no. O sea, sé que no ha jugado muchísimo, pero es que lo poco que ha jugado me sigue transmitiendo lo mismo. Y ojalá cambie, ojalá. Pero es que le veo más fuera que dentro a final de temporada por eso. Porque no termina, o sea, no termina de estar ahí. No sé qué le pasa físicamente. Y hoy el cambio lo he entendido menos aún. Porque si necesitas a alguien con desparpajo, tenías a Íñigo Vicente ahí, que seguro que te hubiera dado el doble. Con dos balones que hubiera tocado. Pero esos dos, como hizo contra el Cádiz, iba perdiendo el Athletic 0-1. Y los 3-4 balones que tocó Íñigo Vicente, pues te generó mucho más en ataque que el que estuviese en ese momento, que ahora mismo no me acuerdo. O sea, no sé, no, yo no termino de entenderlo. No sé si tienes algo más que comentar con el tema de Ibai. Ibai Gómez, mal, la verdad, sinceramente ha entrado, yo lo he dicho antes, Ibai Gómez ha entrado más lento que John Morcillo, llevando John Morcillo 86 minutos en el campo y siendo John Morcillo. Y ha entrado y no ha hecho nada. O sea, que iba lento, llegaba lento a los balones. Ha centrado una falta y era así. Y el córner inmediatamente posterior lo ha centrado Muniain. O sea, no. O sea, yo lo siento. A Ibai Gómez se lo han cargado. Porque Ibai Gómez se lo han cargado con la llegada aquí al equipo y las suplencias. A Ibai Gómez se lo han cargado. Y.
Y teníamos la duda que teníamos era si Marcelino iba a llegar a tiempo o no, y Marcelino no ha llegado a tiempo. Está volviendo a jugar, pero no está. Sí. No está. Lo único que se me ocurre es que se le esté sacando para ponerlo en un escaparate de cara a verano. Pues es posible. Como vaya escaparate, tú. Como no sea la liga de Turkmenistán. Bueno. A ver, lo que decimos con Ibai, y yo veo que está... Creo que hacía años, en exagerar, años que no veía un jugador que entraba a un partido en primera división que te da la sensación de estar tan fuera de forma. O sea, es que lo ves y es un alma entera. Totalmente. Ese valor que se iba a la línea de fondo, le faltaban 3 minutos para llegar y estaba pidiendo el corner cuando el defensa hace el sprint, la saca, sí, y tal. Pero es que él no hace ni el amago y tal, ya está pidiendo el corner, sí, y le pasa. Ha habido una ocasión en la que se enfrentó al lateral y el lateral le ha hecho así, tenía Ibai Gómez la posición ganada y el lateral le ha hecho así, se lo ha quitado, y no ha sido una jugada larga en la que puedes decir, bueno, es una jugada larga, hay mucho espacio, hay mucha banda, a nada que tenga algo de velocidad es fácil que central le gane. Es que ha sido en cuestión de 2-3 metros. En 2-3 metros se le ha anticipado. No, es un hombre que no... Y le ves que sabes que está firme, sabes que está fuerte, sabes que está musculado, sabes que está fibrado, pero le ves y está lento. O sea, no está gordo. No está fuera de peso, pero está excesivamente musculado y se nota lento en los movimientos. Sí, no. Tiene un tipo de físico que para extremo no te sirve. Ya de entrada. En otras posiciones tal vez sí te podría funcionar, pero Ibai Gómez de extremo tal y como está... Joder. Tiene nada. El físico de un mediocentro defensivo, de un central. Por ahí, un MCD, un central perfectamente podría ser. Meter el cuerpo y a competir, o como mucho, si me apuras, de un delantero centro... Que se pueda chocar con los centrales, pero no tiene cuerpo de jugador de banda, y es lo que él sabe hacer. Porque no es que luego pueda jugar en otra posición, no es un jugador versátil en ese sentido. Es un especialista. Vaya que es un especialista fuera de forma, que ha conseguido, fuera de cuerpo. Sí, que ha conseguido algo extraordinario, que es que es un especialista en unas funciones, que ha trabajado un cuerpo que no funciona para esas funciones. Sí, sí. Otro caso de asesores para preguntarles, estos asesores, ¿qué habéis hecho con él? ¿Qué le habéis aconsejado para hacer esto con él? Ese tipo de cuerpos no ha funcionado en una persona que es Adama Traoré. Por ejemplo. Fíjate, el ejemplo. El ejemplo de Marcos Llorente. Tiene la velocidad. Siempre hablaré del ejemplo de Marcos Llorente. ¿Ejemplo? Es que es el mayor ejemplo que hay ahora mismo en el mundo del fútbol. Es que es una pasada. O sea, es el cambio que tiene que hacer todo futbolista si está mal físicamente. O sea, es que es espectacular. En fin. Ha hecho un cambio físico Marcos Llorente, porque él era un MCD sin cuerpo de MCD, y ha sabido aprovechar el cuerpo que él tiene, y ahora está jugando en posiciones mucho más adelantadas, generalmente con Simeone, aunque tome esa posición de la que él viene, pero se adelanta con mucha más fuerza y con mucha más rapidez y con mucha más energía, y llega a posiciones adelantadas con mucha claridad y con mucho peligro. Cosa que no está ocurriendo con Ibai Gómez, que es justo lo contrario. Sí, no, es así. En fin. En el caso de Íñigo Vicente, tenemos mucha ilusión por verlo, pero yo creo que en el fondo, y por no, lo que nos lo mejor es antes de la idea de que Íñigo Vicente no lo vamos a ver jugando en el Atlético. No, llega no. El momento de verla, entonces será fabuloso, pero si estamos con la idea de... Solución Vicente, la solución de Vicente será irse fuera. Lo que no me creo es la rueda de prensa de Marcelino de es que Íñigo Vicente tiene a muchos jugadores por delante. Es muy raro. Dime a quién, a día de hoy, viéndose lo que se ha visto hoy, ¿quién está por delante de Íñigo Vicente que no sea Iker Muniain? Ahí hay un mensaje de consumo interno, hay un mensaje directo a Vicente. Y no creo que ese mensaje sea directamente de Marcelino, sino que incluso de más arriba le hayan dicho a Marcelino, a ver qué hacemos con este. No creo, por cómo es Marcelino no creo. Hombre, yo quiero creer que no, pero un tres meses de un jugador, también para un entrenador... Es que Íñigo Vicente jugó el partido del Cádiz, a la gente le gustó y no ha vuelto. No vuelto ni para la copa. Es algo muy raro, no, muy extraño. No hizo mal partido. No, es que jugó bien. Pues nada. No sé cómo. Hay algo ahí. No sé cómo evolucionará, no sé cómo irá, ojalá cambie, pero bueno. Dicho esto, yo doy el.
Doy el programa por cerrado, por finalizado. Bueno, gracias a todas las personas que os habéis pasado. Gracias a, bueno, a Eka, que nos ha dejado esas beats por primera vez, que estrenó hoy el afiliado como se debe. Y gracias a todas las personas que habéis comentado, que no habéis sido pocas. Os agradezco muchísimo que habéis estado ahí, sabiendo además que cómo era el partido, que ha sido un poco soporífero. Y dicho esto, antes de cerrar, La castaña. sí. Voy a cerrar con una raid que he visto que está, bueno, una gran persona, un gran streamer como es Caps, YT, es una, bueno, es un, tiene mucho contenido variado, así que con eso voy a cerrar y bueno, vamos a dejarle la raid. Yo solo digo que tengo ya 590 puntos acumulados. Y esos 590 puntos se van a gastar en lo que se van a gastar. A ver si me funciona esta raid. Vamos a ver. Espero que me funcione, porque veo que no me está funcionando. A ver. Yo como yo los puntos no lo entiendo, ya me harán un tutorial de esto Sí, por no, no, YouTube. es que... Ah, vale, sí, va a funcionar la raid. Vale, sí. A ver. Bueno, pues dicho esto... Cuando acumule los suficientes puntos, veréis a Nelson con gorro y gafas. Prometo Mientras... traéroslo, prometo daroslo. Voy a Mientras se va intentar ahorrar los haciendo... 5.000 puntos. Mientras se va haciendo, deciros eso, que hay puntos del canal que podéis ir usando, que podéis ir acumulando, hay cosas muy interesantes al final. Se me ocurrirán más cosas, tema emotes también, tarde o temprano a ver si puedo sacar alguno. Y bueno, yo creo que poco más, nos veremos. Creo que el próximo partido es el próximo fin de semana, ¿no? Es el sábado, además, también vuelve a caer en este horario sábado a las 2. Contra... Ostras, ahora mismo no Es recuerdo contra terrible, quién era. tío. Sí, la verdad es que nos quejamos de partido a las 9, pero mira. En fin. Leibar, José Leibar. Sí, Leibar. pues mira, pues ahí lo tienes. Puede ser Leibar. Creo que es Leibar. Sí, puede ser. Bueno, pues Creo que es Leibar. se va a hacer esta raid ya mismo. Así que gracias por pasaros, gracias Aitor, gracias Nelson. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Ya nos ha cortado, ya nos ha cortado. Sí, no. No, ni idea. ¿Cuántos?